Bienvenida a la comunidad escolar marista internacional. Mi nombre es Estela Meneguchi. Estoy muy contenta de haber sido invitada a presentar este gran evento de lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. Sé que muchas de las personas que forman parte de la comunidad escolar han estado trabajando mucho para desarrollar el proyecto de la red y tenemos muchas ganas de conocerlo. Una de las personas que ha estado animando todo el proceso de la creación de la Red Global Marista de Escuelas es el hermano Beto, al que le agradezco muchísimo que haya hecho un gran esfuerzo para estar acá en directo con nosotros. Hermano Beto, qué placer tenerte con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal su viaje de Roma a Brasil para el evento? Gracias, Estela. El viaje muy bien. Estoy feliz de estar en Brasil. Estoy feliz de poderme conectar con los integrantes de la comunidad marista de todo el mundo. En nombre del Consejo General de Roma y de todo el equipo que ha hecho posible este evento, les enviamos un saludo muy especial, tanto para quienes están conectados a nosotros como para quienes nos van a ver en diferido. Hermano, me gustaría que le comentase a toda la comunidad marista internacional la importancia del lanzamiento de la Red Global, por favor. Realmente este es un momento histórico. Los maristas de todo el mundo hemos sido llamados a caminar juntos como familia global y desde hace 4 años, muchos integrantes de la comunidad escolar marista hemos estado co-creando de forma colaborativa una red escolar global que queremos presentar en 3 episodios. En estos 3 episodios vamos a contar nuestra historia marista en 200 años. En el primero de ellos recordaremos el sueño de Marcelino y cómo recibimos la llamada para ser familia global. En el segundo episodio vamos a poder celebrar la vida marista que renace en nuevas obras educativas y en nuevos proyectos como la Red Escolar Global. Y para nuestro tercer episodio vamos a seguir construyendo valores, construyendo historia, pero al mismo tiempo recrearlos desde la innovación y la colaboración de todos a través de este trabajo en red que iniciamos. Estoy segura de que a través de los saludos, la música, las enseñanzas, el compartir, vamos a tener la experiencia de sentirnos familia global y prepararnos para caminar juntos. Hermano Beto, para comenzar nuestro encuentro, se ha preparado un momento especial, ¿verdad? Así es, Estela, tú eres exalumna marista. ¿Sí? Y yo sé y recuerdas que Champagnat nos enseñó a vivir una vida puesta en las manos de Dios y de nuestra buena Madre María. Por eso vamos a iniciar con un momento muy especial de oración y de interioridad. Vamos juntos, ¿te parece? Claro, cómo no. Te sigo. Gracias. Señor, te damos gracias y queremos celebrar contigo la vida de tantos maristas de Champagnat que en más de 200 años de historia entregaron sus vidas generosamente a la educación católica y marista. Nosotros recibimos su legado y aceptamos nuevamente hoy el desafío de continuarlo y fortalecerlo con el lanzamiento de nuestra Red Global Marista de Escuelas. Nos presentamos ante ti, Señor, como comunidad escolar marista internacional. Estudiantes, educadores, directores, laicos y hermanos juntos en misión. Te ofrecemos con humildad y confianza este proyecto que estamos iniciando. Te pedimos por el mundo y por la humanidad, Señor. Vivimos tiempos desafiadores, pero estamos seguros que son tiempos de salvación. Queremos recordar de manera especial a los educadores de todo el mundo, especialmente aquellos maristas que han marchado a la casa del Padre en este tiempo de pandemia. Nuestras escuelas fueron sacudidas por la tristeza y el luto. Perdimos a hermanos, amigos, familiares y colegas. Que ellos que nos acompañan desde el cielo intercedan por nosotros. Buena Madre María, en tus manos este proyecto de Red Internacional. Amén. Thank you.
qué lindo homenaje, me encantó, muy bonito, muy bonito. Quiero agradecer mucho a Simone Engler, directora Marista Ipanema, hermano Vanderlei Siqueira, director ejecutivo de Educación Básica Marista Brasil, Enrique Kushiyama, estudiante marista, y a los violinistas que también son estudiantes maristas, André Yudi y Lorena Oliveira, y la profesora Daisy Araújo por este hermoso homenaje con la interpretación del Aleluya. Hermano Beto, nos encontramos en unos momentos para seguir conversando, ¿ok? De acuerdo, Estela. Después de este emotivo homenaje, quiero presentarles a una persona que tiene la misión de hablar con ustedes. Tenemos muy claro que la verdadera red solo es posible si existe comunicación. Hemos aprovechado que nuestro encuentro es virtual para conectarnos desde los 5 continentes. Y la tecnología también nos permite disponer de un chat para compartir nuestros sentimientos e intercambiar impresiones. Aquí está Javier Llamas, el Project Manager de nuestra red, con su equipo de colaboradores multilingüe moderando la participación en el chat. Bienvenido, Javier, y todo el equipo. Cuéntanos cómo funciona el chat y cómo pueden participar todos los que nos acompañan. Hola, Estela. Mi equipo y yo estamos muy felices de participar en el lanzamiento de la red y saludar a todo el mundo marista. La plataforma es muy fácil de utilizar. Tenemos un chat para poder expresar nuestros sentimientos. También lo podemos hacer con los emojis. Y aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta será contestada por nuestro equipo de comunicación que me acompaña. Y ahora quiero invitar a todos a realizar una nube de palabras en la que escribamos el país desde el cual estamos conectados. Muchísimas gracias, Estela. Saludos para ti, saludos para todo el mundo marista. Muy fácil, fantástico, Javier. Entonces, los animo a todos a que expresen sus sentimientos y nos digan los países de cada uno de ustedes. Javier, muchísimas gracias. Te saludo de nuevo en el próximo episodio. Hasta luego. He utilizado varias veces la expresión familia marista. Y así es, somos una familia de hermanos, maestros, estudiantes y exalumnos como yo. Padres, madres y todos los profesionales que formamos parte de la comunidad escolar internacional. Estamos transmitiendo desde Brasil, pero me gustaría mostrarles algunos mensajes que nos han enviado parte de esta familia marista que representan la diversidad de nuestra presencia. Comencemos por escuchar Hans Christian Turtogo, estudiante de Notre Dame de Kidapawan en las Islas Filipinas. Praise be Jesus and Mary. I am Hans Christian Turtogo, Senior High School Supreme Student Government President of Notre Dame of Kidapawan College, Kidapawan City, Philippines. Saint Marceline said that in order to educate the children, we must love them and love them all equally. In my 12 years as a proud Marista, I have truly felt that I am loved in every step of the way. To the Marist Global Network of Schools, may we continue to strive for social transformation towards the fulfillment of the Kingdom of God. Muchas gracias, Hans. Qué bonito escuchar la voz marista en Asia. Ahora nos vas a saludar la profesora Erin Kelly del Marist High School de Chicago de los Estados Unidos. Hello. My name is Erin Kelly, and I am speaking to you from Marist High School, Chicago, USA, where I have taught for the past 19 years. The Marist brothers and their living example of making Jesus known and loved have shaped my adult faith life in a profound way. In 2018, I felt I was being called to more in my Marist life and made the decision to become a lay Marist of Champagne.
In these times of such uncertainty in the world, it is reassuring to feel that I am part of a much larger Marist community. I look forward to meeting new members of my Marist family through this international network. Gracias, Erin. Ah, es impresionante saber que hay más de 70 mil docentes maristas a lo largo del mundo. 70 mil. Nuestro tercer saludo tiene el acento típico de un hermoso país. Nos saluda un papá de familia marista, Dario Bermejo, desde Mendoza, Argentina. Hola, mi nombre es Dario Bermejo, les hablo de San Rafael, Mendoza, en la República Argentina. Soy exalumno del Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas. La formación que recibí en el colegio no solo me dio los contenidos necesarios para transitar la etapa universitaria y desarrollarme profesionalmente, sino que además me nutrió de valores y principios fundamentales que hoy intento practicar en mi vida y además transmitirle a mis hijos quienes concurren en el mismo colegio. Excelente idea la de conformar una red internacional que nos vincule y nos mantenga cerca. Les mando un afectuoso saludo. Gracias, Dario. Ese acento argentino es inconfundible. ¿Se imagina? Si estamos en 80 países, ¿cuántos acentos podrá haber en la red global marista de escuelas? Incontables. Nuestro cuarto saludo viene desde África, un hermano marista, Shoshang, de Accra, Ghana. Bonjour, je m'appelle Shoshang. Je suis frère mariste. Je vous parle depuis Accra, Ghana, où nous venons de vivre la première assemblée de notre province mariste de l'Afrique de l'Ouest. Je suis un ancien élève d'une école mariste au Cameroun. J'ai alors de très bons souvenirs de cette époque. Je sens que ma vie a été marquée par les valeurs que j'ai reçues de cette école mariste. C'est pourquoi je suis aujourd'hui un frère mariste. Nous nous sentons tous membres d'une grande famille mariste. Je me réjouis de la création d'un réseau mondial mariste, des écoles qui nous relient tous maristes. Je vous remercie. Gracias, hermano Shoshang. Sé que África tiene mucho futuro, entonces suerte para la vida marista. Invito a todos a que a lo largo del programa nos envíe su saludo y su mensaje desde el lugar del mundo donde se encuentran. Nos encantará recibir sus mensajes. El hermano Beto está aquí esperándome y quisiera saber qué le han parecido los testimonios, hermano. Estela, es realmente hermoso ver el sentido marista y el sentimiento a lo largo de todo el mundo. En la familia marista tenemos un gran sentido de identidad y de pertenencia. Nos decía el hermano Beto al principio que el motivo de que estemos hoy aquí tiene que ver con el sueño de Marcelino. ¿A quién de nosotros no nos suena La Vallée, el pueblito francés donde Marcelino fue enviado tras su ordenación sacerdotal? Fue allí donde tuvo una experiencia que le desgarró el corazón y le impulsó a la aventura de educar cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a los más necesitados. Vamos a recordar ese momento tan importante y la trascendencia que ha tenido para la vida marista y el nacimiento de nuestra red de escuelas. ¿Sabías que en la actualidad 260 millones de niños no pueden ir a la escuela? Además, uno de cada tres niños de todo el mundo no tuvo acceso a la educación a distancia durante la pandemia del coronavirus. Los niños más pobres, los de las zonas rurales y los que viven en entornos de conflicto, son los que lo tienen más difícil para acceder a la enseñanza. Marcelino Champagnat ya se percató de esto en 1816, cuando asistió a Jean-Baptiste Montaigne. Este chico de 17 años se estaba muriendo sin haber ido nunca a la escuela ni haber escuchado hablar del amor de Dios. Montaigne había nacido en El Besat, una pequeña aldea de Francia humilde y aislada entre las montañas. Marcelino se dio cuenta de que, como Montaigne, miles de niños y jóvenes no podían ir a clase por falta de oportunidades. Además, en las escuelas existentes, muchos maestros no solo no sabían enseñar, sino que también maltrataban a sus alumnos. El propio Marcelino, a pesar de sus ganas de aprender, dejó la escuela cuando vio a un profesor golpear a su compañero de clase.
Decidido a cambiar las cosas, Marcelino reunió a los hermanitos de María y fundó una escuela en La Balá para enseñar a leer, escribir y los valores de la religión a los más desfavorecidos. Allí Marcelino también formaría a los educadores que, posteriormente, contagiados por su entusiasmo, fundarían nuevas escuelas en Francia. Cuando Marcelino murió el 6 de junio de 1840, ya había 48 escuelas, con 280 hermanos, enseñando a 7.000 estudiantes. Unidos en torno al legado pedagógico y espiritual de Marcelino, se conformó la primera red de escuelas maristas. Pero el esfuerzo de los hermanos no terminó ahí. Pronto asumieron el reto de expandir su misión por los 5 continentes. Comenzarían por Oceanía, a donde viajarían en 1836. Aunque no sería hasta 1872 que fundarían su primera escuela en Sydney, Australia. En Europa, tras Francia, la obra marista se iniciaría en Reino Unido en 1852, en Londres. Después, en 1867, llegaría al continente africano, al fundarse la primera escuela en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Y en 1885 llegaría a América, comenzando en Iberville, Canadá. Por último, con la llegada de los hermanos a Pekín, China, en 1891, la educación marista se extendía por los 5 continentes. Hoy, 200 años después de la fundación de la primera escuela, nuestros centros educativos se extienden por más de 80 países. Cerca de 500.000 niños y jóvenes aprenden cada día en las más de 600 escuelas maristas de todo el mundo. Juntos, hermanos y laicos maristas de Champagnat, continuamos enfrentándonos al desafío de seguir educando incluso en contextos de pobreza o violencia. Estamos comprometidos con el sueño de Marcelino Champagnat, de que todos los niños y niñas del mundo tengan acceso a la cultura y a la educación espiritual, apoyándonos en el uso de las nuevas tecnologías. Ahora llega el momento de conectar la Red Global Marista de Escuelas, una nueva forma creativa, innovadora y colaborativa de caminar juntos como familia global, fortaleciendo nuestra misión pedagógica. Una red para seguir generando nuevas oportunidades educativas para niños y adolescentes de todo el mundo. Champagnat Global, un lugar al que todos pertenecemos. La historia de Marcelino es hermosa. Me llama mucho la atención que cuando Marcelino murió con 51 años, ya había fundado 48 escuelas. Era la primera red de escuelas maristas. ¡Qué impresionante, impresionante para su época! A Marcelino le sucedió en la dirección de la obra marista el hermano Francisco, y ahora quien tiene la responsabilidad como superior general es el hermano Ernesto Sánchez. Yo nunca, nunca me imaginé que podría estar hablando en directo con un superior general y además su vicario. ¡Qué suerte para todos nosotros tener en vivo a través de videoconferencia a los hermanos Ernesto y Luis Carlos, su vicario! ¡Qué fortuna, qué suerte! ¿Qué te parece, hermano Beto? Así es, Estela, es maravilloso. Esto es histórico y sobre todo por el lugar en donde ellos se encuentran. Estoy muy emocionado. Ay, quiero saber. Entonces, bienvenidos, hermanos. ¿Desde dónde nos hablan? Dígame. Bueno, un saludo muy especial a todos los maristas de Champagnat del mundo, ahora que estamos participando del lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. El hermano Luis Carlos y yo les estamos hablando desde un lugar muy especial para todos nosotros, La Balá. Es el lugar de origen de nuestra familia marista. Hola a todos, me complace estar en este lanzamiento de la Red de Escuelas junto a todos los maristas del mundo. Gracias por estar con nosotros. No lo puedo creer, hermanos, qué rico. Estoy seguro de que muchos de nosotros
soñamos con conocer ese rincón francés del origen marista. Gracias por ese detalle de hablarnos desde la Balea. Estamos muy deseosos de escuchar sus palabras porque nadie mejor que ustedes para contarnos sobre el origen y la importancia de la red marista de escuelas. Por favor. En esta casa de la Balea fue el lugar donde Marcelino, ese joven de 27 años, concretizó la intuición que sentía fuertemente en su corazón de formar un instituto al servicio de la educación de los niños, de los jóvenes, particularmente de los más desatendidos. Es en este lugar donde Champagnat nos enseñó a mirar más allá. Es en esta casa de la Balea donde se encuentra esta mesa, tan valorada, tan querida para todos nosotros. ¿Cuántas cosas sucedieron alrededor de esta mesa? Aquí conversaba Marcelino con los primeros jóvenes maristas que se unieron al proyecto. Desde aquí también, a través de la ventana, miramos la escuela que actualmente existe, esa primera escuela fundada por Marcelino y los primeros hermanos. Y es una mesa con un lugar para todos, hermanos, laicos, laicas, maristas, educadores, alumnos, padres de familia, todos maristas de Champagnat. Y es una mesa un poco particular, porque tiene estos cajones que originalmente son para, pues, quien va a comer aquí, ponga un útil ahí, o bien el cuaderno de notas, porque también esta mesa servía para salón de clase, donde Champagnat hablaba con los hermanos. Hoy quisiera que imaginemos que estos cajones alrededor de la mesa grande de la Balea son como el espacio para cobijar, para cuidar, para compartir nuestros sueños. Cada uno de nosotros puede contar con uno y poner aquí su sueño, imaginando lo que hoy Champagnat sueña, desea o realiza. Y eso es lo que quiere ser la Red Global Marista Escuelas, Champagnat Global. Un lugar para compartir estos sueños. Un lugar al que todos pertenecemos. Un lugar donde todos nos sentimos acogidos, importantes. Esta red es un proyecto que quiere responder a la construcción de la familia global. Caminemos como familia marista global. Fue la invitación del capítulo general, donde hubo representantes, hermanos y laicos de todo el mundo marista. Para ello, una de las imágenes que nos dio este capítulo fue que como familia carismática global pudiéramos ser un faro de esperanza en este mundo turbulento. De ahí que deseamos que la formación de esta red de escuelas sea la ocasión de crear sinergia, de contagiarnos luz, de fortalecernos, de ayudarnos a mirar la realidad de los niños y jóvenes de hoy, particularmente de los más frágiles, y ser capaces de dar respuestas creativas e innovadoras. Bueno, yo les comparto cuál es el cajón de mis sueños. Yo sueño con que cada comunidad educativa, cada centro educativo, cada familia, cada comunidad marista, formemos un hogar de luz. Y así juntos podamos ser ese faro de esperanza para el mundo. Yo no sé, hermano Luis Carlos, ¿cuál es un poquito el cajón de tu sueño? Y lo quieras compartir también con nosotros. Gracias, Ernesto. Tengo un cajón de sueños también para esta red. Y sueño a los niños y jóvenes interactuando, pensando juntos, compartiendo proyectos, iniciativas para hacer un mundo mejor. Algo que nos ilusione, que nos apasione, que a los maestros, los directores colaboren.
Ese es mi gran sueño. Ojalá este mundo mejor llegue hasta nosotros. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Y bueno, alrededor de esta mesa, desde los inicios, ha estado muy presente la buena madre, en quien Marcelino se inspiró. Por ello nos dio su nombre, el nombre de María, Maristas. Ponemos en manos de ella esta red Champaña Global, recordando que es una red que a ella le pertenece. Los champañones desde los inicios nos recordaba que este instituto es su obra. Así que gracias a todos ustedes por colaborar, por ser parte de esta red Champaña Global. Y no olvides que aquí está disponible un cajón para tu sueño, porque tú eres Champaña hoy. Qué bonitos sus cajones, qué bonitas palabras de ustedes. Ah, qué lugar muy especial, ¿no, hermano Beto? Es un lugar lleno de magia para quienes tenemos la fortuna de conocerlo, pero espiritualmente también estamos todos unidos en torno a esa mesa donde hay un lugar para todos. Tiene toda la razón. Muchas gracias entonces, hermano Ernesto y Luis Carlos, por su saludo y su mensaje. Yo realmente me he sentido emocionada y seguramente que todos los que les hemos seguido desde las distintas partes del mundo. La verdad es que cada vez que comento con alguien la idea que han tenido de crear una red educativa global, a todo el mundo le impresiona. Entonces, les felicito, lo felicito, hermano Beto. Felicitaciones a todos, porque hemos estado un gran equipo detrás de este proyecto y después de muchos años hemos madurado esta bella idea. Ahora bien, la educación está atravesando momentos bien importantes y desafiadores. Por eso para nosotros es tan importante en este momento el trabajo en red y el trabajo colaborativo. Muchos de nosotros hemos empezado a trabajar en red y tenemos hoy la suerte de tener con nosotros como invitado a un gran profesional, quien es el padre Daniel Villanueva. Él pertenece a una congregación religiosa, la Compañía de Jesús, los jesuitas, que también son pioneros del trabajo en red y del trabajo en colaboración internacional. Por eso tengo el placer de presentarlo a él, que nos va a compartir algunas pautas sobre lo que ellos han adelantado y también darnos algunas claves, algunas ideas de por dónde podríamos avanzar hoy en día en nuestra misión educativa. Te invito, Estela, a que lo veamos. Vamos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con vosotros en este lanzamiento de la Red Global de Escuelas. Es un privilegio poder ser parte de esta conexión internacional. La verdad es que siempre he pensado que la mejor manera de medir la calidad de nuestras escuelas o de nuestros proyectos educativos sería ver en qué medida los exalumnos están transformando sus contextos. Creo que es importante explicitar esta dimensión transformadora de nuestra labor educativa, ¿no? En qué medida nuestros proyectos son capaces de formar a los agentes del cambio que queremos para el mundo. Hoy en día es importantísimo explicitar esa intencionalidad de la educación, porque lanza preguntas no solo a nivel pedagógico o metodológico, sino también a la dimensión del diseño organizacional de nuestras instituciones educativas y nuestras redes de trabajo. Una respuesta educativa a este contexto de tanta incertidumbre y volatilidad exige, sin duda alguna, entre otras cosas, un discernimiento sobre las estructuras de colaboración institucional, puesto que no hay proyecto que responda solamente desde una realidad local. Bueno, ya sé que estáis esperando una charla sobre el trabajo en red, pero quería comenzar hablando de la perspectiva desde la que nos acercamos a ese trabajo en red. Y aprovechando que estamos hablando entre instituciones de iglesia, creo que es importante poder sugeriros pues dos principios espirituales para el trabajo en red. El primero sería que como Iglesia Católica, como parte de la Iglesia, tenemos una misión universal. Esto es una vocación a abrazar la realidad desde la perspectiva más amplia posible. Sería una llamada a mirar el mundo desde los ojos de Dios, a mirar la realidad en su integralidad, la humanidad en su conjunto, trascender fronteras y, en el fondo, siempre partir del principio de la diversidad de lo real. Y el segundo de los principios es que, en el fondo, creemos en un Dios que habita en la realidad, que está en la creación,
que además tiene una opción preferencial por los más vulnerables, y es desde ahí, desde donde nos llama y nos convoca a construir el reino. Por eso podemos decir que tenemos una vocación para la transformación, a tener un impacto y a acompañar a la humanidad y a la creación, a estar cada vez más cerca de ese sueño de Dios para el que hemos sido creados. Ahora sí que podemos hablar del trabajo en red, porque desde esta perspectiva se entiende por qué necesitamos trascender los horizontes e intereses particulares. Dice el Papa Francisco que a los problemas sociales se responde con redes comunitarias. En el fondo, esta idea de responder en común a problemas que me superan está en la esencia de la colaboración y el trabajo en red. Podemos decir que para cumplir mi misión, en muchos casos, necesito del trabajo con otros. Hay incluso quien dice que la interconexión y las posibilidades de la colaboración son el nuevo contexto para entender el mundo y discernir nuestra misión. Y es que hay muchísimas razones para el trabajo en red. Las más básicas serían el compartir aprendizajes o buenas prácticas, o incluso podríamos buscar centralizar servicios para mejorar la calidad, optimizar el uso de recursos o buscar economías de escala. Esto es lo que llamamos el nivel básico del trabajo en red, donde la pregunta en el fondo es ¿qué necesito y qué puedo ofrecer a los otros? Pero el verdadero valor del trabajo en red para nuestra misión está en ese nivel de agencia conjunta que nos lleva más allá de lo que podrían hacer las instituciones por separado. Este nuevo nivel de agencia o de acción colectiva no busca optimizar los recursos, sino recrear y descubrir nuevos aspectos misionales fruto de ser un cuerpo en colaboración. Aquí la pregunta es ¿qué es aquello que queremos hacer y que solo podemos hacer estando juntos? Y esto es fundamental en el caso de la educación, puesto que hay grandes partes de nuestro proyecto educativo que no pueden ser alcanzadas si no es a través del trabajo en red. Pienso, por ejemplo, en la presencia en múltiples lugares y culturas que nos da un marco perfecto para un proyecto educativo en red que nos ayude a que los alumnos puedan ser hombres y mujeres corresponsables con la realidad global, capaces de pensar y de actuar en lo local y en lo global sin ver en ello una dicotomía imposible. Trabajar en red global de escuelas implica una perspectiva y una experiencia de la realidad que impide ángulos de análisis particulares que dejan en sombra a la mayoría de la humanidad. Esta es nuestra principal herramienta contra identidades excluyentes que están detrás de gran parte de las injusticias flagrantes de nuestro tiempo. La diversidad interna de nuestras redes es también una oportunidad para la cultura del encuentro, reconociendo a los demás en igualdad, en derechos y en dignidad, lo cual es fundamental para poder aceptar y entender las particularidades y culturas locales sin perder ni un ápice de compromiso con el bien común. Es otro de los grandes retos que abordamos como humanidad en nuestros tiempos. Como veis, el trabajo en red, en el fondo, está cambiando también el tipo de persona que promovemos en nuestras escuelas, porque provoca, reta a nuestro sentido de pertenencia. De una concepción de mi tierra nos lleva a un concepto de casa común. De una estrecha sentido de mi gente nos lleva a entender la gran familia humana. Este es ese nosotros cada vez más grande del que habla Francisco. Bueno, en el fondo veis que el trabajo en red no es solamente una estructura operacional, sino que es una oportunidad de canalizar esta nueva cultura de la colaboración y de la acción colectiva que transforma nuestra percepción del mundo, que también transforma nuestra identidad conjunta y que permite nuevas respuestas apostólicas. En el fondo, las redes nos permiten abordar la complejidad de lo real, donde el espíritu se manifiesta de maneras diversas y múltiples. Si me permitís decirlo así, las redes son la condición de posibilidad estructural para una cultura de la colaboración que a su vez posibilita el discernimiento de las nuevas llamadas del espíritu. Pues ojalá que este lanzamiento de la Red Global de Escuelas Maristas sea una oportunidad para el discernimiento de nuestra misión compartida, de cómo desarrollemos a partir de ahora estos vínculos y relaciones entre instituciones, personas, maestros, profesores, alumnos, familias y personal no docente, va a depender en gran medida las posibilidades apostólicas de la red que hoy inauguráis. Así que recordad que no buscamos la eficiencia, sino el despertar misional a ser un cuerpo en colaboración.
Así que enhorabuena por haberos atrevido a abrir la perspectiva y a abordar con audacia los cambios que seguro van a venir con este nuevo modo de trabajo. Es un lujo y un privilegio poder ser parte de este lanzamiento. Os lo agradezco de corazón y os recuerdo esas palabras de la Fratelli Tutti con las que el Papa parece que nos está hablando a nosotros hoy. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Los sueños se construyen juntos. Mucha suerte. Hermano Beto, después de esta presentación, creo que tenemos grandes desafíos para afrontar, ¿de acuerdo? Totalmente. Hermano Beto, me gustaría entonces conocer sus impresiones de este primer encuentro de lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. ¿Qué te pareció todo? Estoy feliz. Lo primero que gustaría hacer es agradecer a los hermanos Ernesto y Luis Carlos, así como al padre Daniel, por ayudarnos a tomar conciencia de lo importante que es que como familia global los maristas caminemos juntos y lo hagamos en forma de red. Muchas gracias por poner al servicio de todos nosotros sus intuiciones, su conocimiento, su amplia experiencia. También quiero agradecer a todos los que se han unido en directo a este evento o lo harán en otro momento en diferido. Estamos en el lanzamiento y cuando algo se lanza se requieren todas nuestras fuerzas. Por eso cada uno de nosotros es parte importante y somos la fuerza de nuestra red. Muy bien, muy bien. Estamos concluyendo nuestro primer episodio y la verdad que me ha encantado sentirme parte del sueño de Marcelino. Espero que haya sido así para todos los que hemos estado juntos y para quienes lo ven posteriormente. El próximo episodio será un poco más corto, pero promete ser también un momento muy especial para quienes estamos viviendo el lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. ¿Será así, hermano Beto? Sin lugar a dudas, Estela. En el próximo episodio vamos a tener la oportunidad de sentir cómo el sueño de Marcelino se sigue haciendo realidad en nuevas obras educativas en los 5 continentes. Y además conoceremos cómo se llama y de manera más profunda de qué se trata nuestra red y todo lo que nos va a ofrecer. Es como para no perdérselo. Nos despedimos con una canción muy especial para todos que en esta ocasión la interpreta un grupo de exalumnos de El Salvador y que nos prepara para lo que será el próximo episodio. Con ustedes el grupo Tejiendo Vida, que interpreta la canción Como Tu Champaña. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hola amigos y amigas de la Red Global de Escuelas Maristas. Somos un grupo de exalumnos que amamos a Champañat, su historia y su carisma. Desde El Salvador en América Central les hemos preparado esta canción, la cual hemos arreglado con nuestro propio ritmo y estilo. Esperamos que la disfruten desde donde sean que estén y que canten con nosotros. Nuestro
la tierra de Romero. Compartiendo nuestra vida para los maristas del mundo entero. Compartiendo nuestra vida, un corazón más universal. Compartiendo nuestra vida, marista nací y seré hasta el final. Muchas gracias a todos, espero lo hayan disfrutado y tengan la certeza de que la Red Global de Escuelas Maristas es el lugar al que todos pertenecemos.